Ya estamos de vuelta y los encargados del tránsito en la ciudad capital reportan a través de sus cuentas oficiales que la masiva manifestación magisterial ha llegado al Congreso de la República, en donde se aglomeran para hacer diferentes peticiones. Vamos a dar seguimiento a este caso y ahora vamos a otros temas y lo hacemos en la Torre de Tribunales, el caso de los 7 líderes indígenas de Huehuetenango y que se encuentran detenidos por supuestamente atentar contra empresas privadas. Continuó este día. La defensa de los indicados reprodujo el audio de una reunión que se realizó en enero de 2015 con las autoridades, donde en apariencia se buscaba evitar conflictos por los proyectos. Ana Morales, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, sigue en curso la audiencia que se está realizando contra 7 detenidos de Huehuetenango. Han sido ya en este día la testificación de un testigo propuesto por la defensa, como también se realizó la reproducción de un audio en el momento que se realizó la reunión, en cómo se pretendía también evitar algún conflicto en esta área. Ahora también está ya por declarar el monseñor Álvaro Ramazzini, quien se encuentra en la sala de audiencias a cargo de la jueza Yasmín Barrios. Es el tribunal A de mayor riesgo quien conoce el caso, y precisamente ahora ya inició la declaración del monseñor Ramazzini, y de esto les estaremos trasladando la información en nuestras siguientes emisiones. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y José Orellana. Gracias, Ana. Y ahora vamos a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Se realiza un día más, una nueva jornada en el caso Cooptación de Estado. La defensa de por lo menos 2 exministros de Gobernación, uno de Defensa y el otro de Gobernación, 2 exministros del gobierno del Partido Patriota, debo decir, presentó hoy los argumentos de descargo. En el caso del exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, la defensa afirma que la acusación es inexacta y carece específicamente de datos sobre fechas específicas y montos específicos en cuanto a lo que se denominó la cooperacha, en donde el exministro habría dado por lo menos $98,000 para adquisición de regalos para el expresidente y la exvicemandataria Roxana Valdetti. ¿Cómo está la situación de esta audiencia? ¿Se suspenderá o no? Cristian Martínez, lo tenemos ya en pantalla y nos tiene el informe a continuación. Compañero, bienvenido. Adelante con esta noticia. Gracias, William. Muy buenas tardes. Bueno, como tú bien lo mencionas, este día se cumplen 20 sesiones ya de esta audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado. En estos precisos momentos, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, acaba de aplazar la audiencia para mañana a las 9 de la mañana, porque la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia será utilizada para otras actividades internas por parte de la Corte Suprema de Justicia. En este caso de corrupción, de cooptación del Estado, se entra a su fase final. Este día solamente 3 abogados lograron argumentar la defensa, como tú bien lo estabas mencionando, William. El primero en pasar fue el abogado Francisco Cetina, quien representó a su padre, el notario Rafael Cetina. Luego de esto le tocó el turno a los 2 exministros, 2 de 3 exministros involucrados en el caso La Cooperacha, que se trata del exministro de la Defensa, Ulises Noé Anzueto, quien está involucrado en este caso, sindicado de cometer los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. El defensor se limitó a exponer que el exministro de Defensa no participó en estas acciones que les intima el Ministerio Público, y agregó que el ente investigador nunca ha concatenado la verdad, y presentó algunas constancias de ingresos del exministro, que estuvo al frente de esta cartera por más de un año. Luego fue el turno de la defensa del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien es sindicado de cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero. El litigante Luis Mérida indicó que aseguró que la imputación del Ministerio Público es ambigua, inconcreta y carece de fundamentos sólidos, que se dedicó pues a intimar las imputaciones y los datos que se les indican también al exministro de Gobernación. Sin embargo, no ha presentado ningún tipo de imputaciones por la gestión del exministro de Gobernación a cargo de esta misma cartera del Interior.
Indicó que se viola también la presunción de inocencia y también argumentó acerca de las empresas de seguridad y sobre la supuesta forma de cómo se recibieron los miles de quetzales por parte de comisiones. También argumentó en una parte que el exministro de Gobernación se dedicó a desmantelar bandas como las que hoy mismo lo acusan. Y también presentó algunos finiquitos de la Contraloría General de Cuentas, donde pues en cada año, 2012, 2013, 2014 y parte del 2014, pues estuvo bien en sus declaraciones e hizo más de 532 auditorías internas al frente del Ministerio del Interior. Esto es lo más relevante que sucede en esta sala de vistas. Ya en estos momentos se han llevado los más de 57 involucrados en este caso, como te lo repito, por una actividad interna que tiene la Corte Suprema de Justicia. Hasta este momento ha llegado la audiencia. Mañana continúa y se espera que mañana puedan pasar también los abogados defensores del exministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, así como el exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, también la defensa del presunto operador de la red, Samuel Aceituno, y se estima para la próxima semana, el día lunes, los abogados defensores de los dos exmandatarios, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Con esta información regresamos a Estudios William para solventar alguna duda. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina. Gracias, Cristian. Entonces estaremos pendientes. Mañana se reinicia esta jornada de nuevo en esta audiencia en el caso Cooptación de Estado, que abarcará, como bien lo estabas mencionando tú en el informe, una semana más, o por lo menos la otra semana, parte de la otra semana, en la defensa de los representantes de los sindicados. Luego se esperará la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez en esta maratónica audiencia del caso Cooptación de Estado. Vamos a cambiar de tema y vamos con nuestra compañera Carolina Leverón. Nos reporta que hoy, precisamente, se cumplen 6 meses de la gestión del presidente Jimmy Morales. A continuación veremos cómo autoevalúa su gobierno y el mandatario se resiste a la crítica y resalta más avances que desaciertos. Carolina Leverón, adelante. Así es, buenas tardes. ¿Y qué respondió el presidente Jimmy Morales al estarse cumpliendo hoy los primeros 6 meses al frente de su administración? Esto fue lo que respondió el mandatario con relación a los aciertos y desaciertos de su administración, en donde resalta que se priorizaron los temas claves como lo era educación, salud y la lucha contra la corrupción, y en donde se muestra poco resistente a la crítica proveniente de algunos sectores. Creo que hemos priorizado lo que hace falta y que fue nuestra promesa: salud, educación, lucha contra la corrupción. Creo que los logros que se han tenido en la administración del Ministerio de Gobernación, en donde pude, gracias a la buena administración de ellos, cumplir una promesa que yo creí que me iba a tardar más en hacerla, y fue poderles dignificar en la parte salarial a la Policía Nacional Civil. Podríamos hablar de que se han cometido errores, pero quien no cometa errores, creo que no está vivo. Todos tendríamos esa posibilidad. No me viene a la mente alguna otra que pueda mencionar. Debemos con humildad aceptar la crítica y, pues, en algunos casos, algunos críticos son personas que tienen algún problema, algún resentimiento. Puedo aclarar quiénes están molestos: todos aquellos que ya no tienen negocios, lícitos e ilícitos. ¿Quiénes están molestos? Todos aquellos que han perdido una cuota de poder, totalmente, en todos y en cada uno de ellos. Y el que se meta en clavos, yo no lo voy a defender. Así de fácil, creo que eso lo hablamos desde un principio. El que participe en corrupción, él tendrá que dar cuentas ante la ley. Y aunque el Ejecutivo no hará público un informe en relación a los primeros 6 meses de gestión, sí, en el Diario Oficial este día salieron publicados en 8 páginas un resumen de los resultados, los cuales podrán ser consultados en las diferentes plataformas gubernamentales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga.
Gracias, Carolina. Y en estos 6 meses de evaluación, el Ministerio de Comunicaciones se enfrenta a una de las ejecuciones más bajas de los últimos tiempos. La causa, las empresas implicadas en casos de corrupción. Lourdes Hércules, buenas tardes. Amplía esta información, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, con más de 3 mil millones de quetzales asignados, la cartera de comunicaciones es una de las que mayor presupuesto posee y, sin embargo, a 7 meses y medio del año únicamente se han gastado el 14% del presupuesto. La razón radica en que la mayoría de los proyectos de construcción se encuentran adjudicados a aquellas empresas constructoras que hoy se encuentran enfrentando un proceso judicial por el caso cooptación del Estado. Que ha venido a entrampar un poco la ejecución de las obras y también el desembolso del mismo, de tanto el ministerio, porque todavía no hay una dirección clara, técnica ni legal, de cómo es de que está el tema de esta problemática. El contralor Carlos Mencos ha señalado que fue creada una comisión especial para poder determinar cuál es el verdadero motivo por el que se registra tan baja ejecución en la cartera de comunicaciones. Señalan que se encuentra una situación sin precedentes. Recordémonos que las empresas que han sido mencionadas, son muchas de ellas son de las empresas que más contratos, o por lo menos en términos de volumen, tiene con el Ministerio de Comunicaciones. No tenemos hasta hoy ningún antecedente que una empresa que ya haya sido ejecutada, haya sido adjudicada, que esté en ejecución y se rehabilite o que continúe su marcha cuando ha sido denunciada sin que concluya el proceso del Ministerio Público. En consecuencia, yo diría que debe ser una de las causas fundamentales por las cuales el nivel de ejecución es bajo. Mientras tanto, casi la totalidad de los proyectos carreteros se encuentran prácticamente estancados y ni el diputado Carlos Martínez ni el contralor Carlos Mencos dicen conocer cuál sería la ruta legal para poder continuar con estos proyectos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Daniel Ramírez. Gracias, Lourdes. Vamos a hacer una pausa comercial. En instantes regresaremos con información internacional y también noticias departamentales. Ya volvemos.